Tenemos ahora noticias de la pareja de esposos formada por Jay-Z y Beyoncé Knowles, quienes pueden muy bien decir por testimonios que los bebés sí llegan con el pan debajo del brazo, como reza un adagio muy popular. Y es que los cantantes encabezan este año la lista de la revista Forbes como la pareja mejor pagada, quitando a Tom Brady y Gisele Bündchen de ese lugar. El par de cantantes obtuvo ganancias conjuntas por 78 millones de dólares entre mayo del año 2011 y mayo de este año 2012. Vanessa Delgado nos acompaña en vivo desde la ciudad de Miami. Bienvenida, Vanessa. Y yo creo que con esta noticia, eso de que los embarazos y los nacimientos de los hijos pueden paralizar la carrera de un artista es un mito, porque aquí vemos que Beyoncé hasta ganó más que su esposo, acumulando 40 millones de dólares. Es decir, que esto lo que hizo fue darle más fuerzas en todos los sentidos. Definitivamente, Mariela, muy buenas tardes. Te cuento que Beyoncé se lo merece, ya que es una mujer que ella emana mucha luz. Es una mujer que nunca ha tenido escándalos. Es una mujer que realmente ha manejado su carrera estupendamente bien. Y yo creo que qué mejor, ¿verdad?, que llegar a esta bendición de Dios, Blue Ivy Carter. Y bueno, con mucho dinero detrás de eso. Como tú dices, los bebés no vienen, ¿cómo es, Mariela? Sin pan. Con el pan debajo del brazo. Yo quisiera haber nacido con mucho pan también, como ellos, para tener estos 78 millones de dólares ahora, pero por un arduo trabajo, Mariela. Ellos han trabajado muy duro para esto y bien merecido. Qué bueno, Vanessa. Y además del segundo lugar que ocupan la supermodelo Gisele Bündchen y el jugador de la NFL Tom Brady, ¿qué otros famosos aparecen este año en el listado? Bueno, fíjate que Tom Brady, un futbolista, Gisele Bündchen, increíblemente modelo y ganando mucho con las regalías de su endorsement. Bueno, también tenemos a nuestros queridos Angelina Jolie y Brad Pitt. Ellos están en un, a ver, vamos a ver, revisar esto. Ellos están en un tercer, no, ellos están en un cuarto lugar. Estoy verificando aquí mi información. También antes de eso está David Beckham y Victoria Beckham, que David Beckham, por cierto, es uno de los, es el futbolista mejor pagado, Mariela. Ellos tienen acumulado aproximadamente 54 millones, a diferencia de Angelina y Brad Pitt, entre los dos, 45 millones. Así es que, pues, están muy bien. Oye, yo me conformaría con un milloncito. La verdad es que sí. Aunque no aparezcas en la lista con ese milloncito, pero tú te conformas, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, y por último tenemos a nuestros queridos Will Smith y Jada Pinkett Smith, que están aproximadamente con un 40 millones. Oye, Mariela, es que con medio millón ya estamos bien. Ay, Vanessa, esa es la vida de los grandes famosos y celebridades. Ahora, yo te pregunto, ¿crees que ellos preferirían que esos ingresos millonarios, contratos tan jugosos, permanecieran en el anonimato? ¿O es algo a lo que piensas también están acostumbrados, a que se sepan que son los más ricos, apoderados y que ocupan quizás el primer lugar como Beyoncé y su esposo en este momento? Y fíjate, algo curioso, Mariela, que Beyoncé y su esposo ocupan el lugar mundialmente, que uno podría pensar que aquí en Estados Unidos. Pero bueno, ya volviendo a la pregunta, yo creo que ellos quisieran un poquito de los dos. O sea, porque obvio que son figuras públicas, saben que se tienen que exponer y que probablemente pues van a, la gente quiere saber. Pero por otro lado, puede ser algo bastante, bastante peligroso, Mariela, porque pues imagínate, pueden llegar a hacer cosas, personas que pues son amantes de lo, no, de lo que no es de ellos o que quieren lastimar a las personas por enriquecerse. Entonces, ahí es donde vienen pues los posibles secuestros, es por eso que los vemos bastante custodiados. Entonces, yo creo que trabaja de las dos maneras. Sí les gustaría, no tendrían problema que sus fanáticos, los que los aman, que lo sepan, pero luego las otras personas que no son tan buenas allá afuera, pues yo creo que no lo deberían de saber. Pero igual son figuras públicas, así es que se deben a su público, ¿no?